Sofía Fernández, usted no sé si irá a Qatar o no, la voy a sumar en esta charla, pero bueno, por lo pronto, si no está Qatar, ¿cómo lo ve Chile? Mire, Qatar cada vez lo veo por televisión, me parece, pero... por la pantalla, por el celular, pero por los dispositivos. Me han ganado otros, después lo contamos. Pero yo sé que tiene un destino muy bueno y favorito, sí, que a usted siempre le encanta veranear, y es nuestro vecino país, Chile. Chile me encanta, y es por eso que muchos estarán como en mi situación y se preguntan cuánto sale veranear en Chile, y es por eso que está con nosotros en comunicación nuestro querido amigo, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, quien nos va a dar algunas precisiones acerca de lo que se espera para esta temporada, porque seguramente van a volver muchos argentinos a la costa chilena. Claro, y por ahí pasamos. Freddy, ¿cómo les va? Sí. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto verlas y verlos de nuevo. Para nosotros siempre es un placer poder compartir con ustedes lo que está ocurriendo acá en la costa, sobre todo acá en la comuna de Concón. Y contarles también en qué estamos preparándonos para recibirlos con muchas ganas acá de nuevo. Bueno, la verdad que los argentinos es como un paso, ¿no? Para allí, que está... A ver, y no solamente los mendocinos, porque en una primera instancia, podríamos decir, en aquellos primeros tiempos, los mendocinos copábamos todo. Pero después, los cordobeses se sumaron, los porteños también, y vienen de distintas provincias, ¿no? De la Argentina, que pasan por Mendoza y van directamente hacia el vecino país. Así que esperan tener esa... ¿Han tenido aumentado la cantidad de argentinos que han pasado para allá? Bueno, efectivamente, en algunos fines de semana largos que hemos tenido, hemos logrado comprobar que hoy día el turista argentino está volviendo a Chile. Nosotros tenemos al menos tres destinos que son predilectos por ustedes, que es al norte, en La Serena, Coquimbo, por Aguas Negras, y también acá, por el Paso de Libertadores, Concón, Reñaca, Viña del Mar. Para nosotros también la costa, hoy día la verdad es que estamos con un muy buen clima, preparándonos nosotros desde un punto de vista turístico. Sabemos que tenemos que poder traerlos a ustedes nuevamente, a poder ir a convencerlos y que vuelvan a nuestro litoral, porque la verdad es que ustedes pueden ver a mi espalda, tenemos un día maravilloso. Ay, con la costa que nos está esperando. Miren, les cuento que esta es la vista desde mi oficina. ¡Ay, qué vista privilegiada! ¡Qué suerte! Así es que cuando estamos un poquito estresados, nos asomamos acá a la ventana, al balcón, y podemos ver esto. Respira y por eso quería compartirlo con ustedes. ¡Qué lindo! Bueno, Freddy, y hay mucha demanda y muchas consultas de los argentinos con respecto a cómo van a estar los precios, sobre todo de los alojamientos, cuáles van a ser, si hay promociones para alentar también el turismo argentino en Chile. Claro, teniendo en cuenta nuestra condición, ¿no? Porque tenemos que ser realistas, ¿no? La situación argentina, ¿no? En lo económico y lo demás, que uno por ahí muere por ir al vecino país, pero ahora ya empezamos, claro, tenemos que empezar a sacar muchas cuentas para ver las posibilidades. Así es, bueno, estamos trabajando en aquello. De hecho, por ejemplo, yo les quiero contar que nosotros vamos a participar como comuna. Hemos firmado un importante convenio con la ciudad de Godoy Cruz, ahí con su intendente Tadeo García, que ha sido un tremendo aliado justamente para poder trabajar esta promoción turística. Y obviamente, desde los gremios turísticos de la comuna de Concón, estamos trabajando justamente para poder generar buenos precios de alojamiento, buenos precios de comida. Estamos preparando la ciudad y vamos a ir a la fiesta de la cerveza en diciembre a esta linda ciudad de Godoy Cruz para poder promocionar nuestra ciudad también, para poder atraer al turista argentino y que vuelva aquí de vacaciones. Obviamente sabemos de la situación difícil, no solo en Argentina, también en Chile y a nivel mundial. Hoy día la inflación nos ha golpeado duro a todos, a unos más que a otros, pero nos ha golpeado. Y sin embargo creemos que desde un punto de vista colaborativo, ¿cierto? Y también desde la conciencia que significa poder volver a salir después de un par de años de encierro con la pandemia, queremos prepararnos en todos sus ámbitos. Queremos generar buenos precios, queremos generar buenas alternativas para que ustedes retornen a la costa y obviamente hagamos esta sinergia que es tan importante, porque no solo tiene que ir con el turismo, tiene que ir con la emocionalidad, tiene que ir con el encuentro, tiene que ir con la amistad que tenemos, y así podemos fortalecer también el caso de ambos países. Y después de la pandemia, ¿no? Claro. Que tanto nos alejó a todos. ¿Han aumentado los precios de los alojamientos? Es algo que siempre nos preguntamos antes de ir, ¿no? Sobre todo porque hay una gran variedad de precios y también de estilos de alojamientos en Chile. Pero bueno, generalmente el mendocino que busca el departamento o algo más sencillo quizás para poder veranear. No sé cómo estarán los precios, si han aumentado o no.
Bueno, la verdad es que hemos tenido, nosotros consideramos que hay buenos precios, por lo menos la oferta hotelera hay para todos los gustos. O sea, nosotros tenemos arriendo y alquiler de departamentos, de casas, ¿cierto? Hasta los hoteles más sofisticados que existen acá en la comuna, como el Hipocampo, Radisson, entre otros. Por lo tanto, creo que acá hay para todos los bolsillos, está al alcance de todo. Nuestra ocupación hotelera interna, por ejemplo, en los fines de semana largos, ha llegado al 70%, y eso nos da un indicador que efectivamente las cosas están al alcance del bolsillo. Creo que hay que hacer un esfuerzo más, por supuesto, pero creo que hoy día está a la disposición y la posibilidad de que los precios, la oferta gastronómica, turística y hotelera va a estar al alcance de todo. Qué bueno. Sabemos que va a ser un poco difícil, es un año más complejo que otro. Totalmente. Pero créanme que podemos hacer el esfuerzo. Freddy, ¿y cuánto, por ejemplo, no sé si ustedes tienen este número, pero un alquiler promedio ahí en Concón, por ejemplo, promedio, digo, ni muy bajo ni muy alto ahí, para más o menos ir sacando cuentas? Mira, a ver, debe andar del orden de los $500 diarios y hacia arriba. Estamos hablando de 35, 45 mil pesos un arriendo por noche y de ahí hacia arriba, digamos. Por eso les digo que una de las cosas buenas que tiene Concón es que tiene una muy variada oferta. Claro. Tanto, pero más o menos el promedio por persona debe andar de ese orden, y también pensando en que más o menos debe haber unos 40, 50 dólares el promedio por casa. Ahí está. Pues un poquito más. Perfecto, claro. Ahí está. Bueno, sí, más o menos lo que pasa que, bueno, uno empieza a sacar cuentas. Empezamos con Sofía, recién estábamos con la calculadora viendo la conversión entre el cambio chileno, cambio argentino, qué es lo que conviene. Si conviene ir con dólares, si conviene ir con pesos chilenos, también. Eso también es una pregunta. Con efectivo, porque nosotros con la tarjeta nos colocan algunos impuestos en el país, así que por ahí conviene más el efectivo hoy en día. O sea, de todas maneras, yo recomiendo el efectivo, claro, porque ya las tarjetas de crédito y de débito, también la cantidad de impuestos que se paga altísimo. Nosotros hace muy poco estuvimos en un encuentro de ciudades en Godoy Cruz y yo lo pude comprobar personalmente que lo conveniente es trabajar con efectivo porque te evitas todos esos altos impuestos que se pagan a partir de las conversiones y todo lo que hacen los bancos. Y hoy día, por ejemplo, también ha habido una baja del dólar en Chile, el peso chileno se ha sostenido muy fuertemente, lo que también permite que el cambio en efectivo también sea más conveniente. Así que creo que vamos por buen camino y en ese sentido esperamos que para la temporada de verano, que para nosotros parte el 15 de diciembre, como época estival, también sea mucho más accesible para ustedes. Una pregunta, Freddy, quizás lo sepas. Sí. ¿Va a haber estos fuegos artificiales típicos de Año Nuevo? Porque se habían suspendido y no sé si se van a retomar este año. Bueno, en Concón no va a haber fuegos artificiales. Nosotros hemos mantenido una postura que va de la mano con el cuidado medioambiental, pero también económico. Hoy día los precios de fuegos artificiales son altísimos. Estamos hablando de sobre $300,000 en 15 minutos de... Es quemar la plata. Claro, sí, porque es un atractivo, por eso te lo preguntaba, más que nada. Es totalmente atractivo, pero nosotros también hemos ido entendiendo que el mundo va hacia otro lado, y ese otro lado es justamente la sustentabilidad, tiene que ver también con el cuidado del medio ambiente, las personas con TEA, con el cuidado de las mascotas, y nosotros la verdad es que hemos preferido generar esa inversión que se gasta mucha plata en 15, 20 minutos, en extenderla durante todo un año para que Concón sea una comuna de atractivos turísticos permanentes. Claro. Por tanto, Concón este año no va a tener fuegos artificiales, yo creo que los siguientes tampoco, porque queremos variar nuestra oferta y queremos que la gente disfrute el verano completo y todo el año con oferta cultural, artística, de encuentro, de emprendimiento, que creemos mucho más potente para poder generar la reactivación económica que necesitamos. Gracias, Freddy. Sí, Freddy, un placer enorme. Gracias por esta comunicación. Esperemos vernos pronto del otro lado. Esperemos ahí disfrutar de ese paisaje que nos muestra tu ventana allí en la oficina. Muchas gracias. Favor, nos despedimos con ese paisaje directamente. Qué lindo. Ay, qué hermoso. Ahí están viendo la playa La Boca, un punto importante de encuentro de surf y otros deportes, además del Cerro Mauco que nos acompaña. Divino, desde divino. Así que gracias a usted por permitirnos mostrar nuestra hermosa comuna. Y sabiendo que son siempre bienvenidas y bienvenidos a Chile
y les mando un abrazo gigante a todos mis amigos y amigos de allá de esta linda República y provincia de Mendoza. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Freddy. Gracias.